hoy volvieron a fallar jugadores de trayectoria. Si vemos el tanto, creo que es el 2-1, hay un jugador que evidentemente no retorna con la marca, con Isla, que es el que mete el centro, más allá de que 40 segundos antes César Farías había metido un cambio. Hay un jugador que se queda dormido en la mitad de la cancha, reacciona tarde, y es Juan Carlos Arce, sí, el jugador que uno espera que esté a la altura de este tipo de partidos. Yo les pregunto, ¿ciclo cumplido para este tipo de jugadores, para los jugadores de más de 30 en esta selección? Pero Agus, a ese minuto ya le seguía dando a Arce para poder seguir jugando. Para mí no. Para mí ya era un cambio cantado, porque ya estaba cansado igual. ¿Y eso quién lo tiene que ver? El técnico. El entrenador. Ahora, el problema, lo que mencionábamos de la falta de oficio, eso el entrenador lo tiene que ver. Porque no puedes pedirle oficio a un jugador que está acostumbrado a ser lateral.